Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto ver a tanto joven, así como a todos mis amigos que también son jóvenes. Para mí es un gusto estar aquí en San Miguel, aquí viví 15 años. Y los que me conocen bien saben que me hace mucha falta. Así que aquí estamos siempre a la orden. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diagnóstico de laboratorio de las infecciones congénitas. Pero antes, unas cuantas preguntas. Quiero que levanten la mano quienes trabajan o estudian dentro de lo que es el Ministerio de Salud. ¿Trabajan o estudian? ¿Y quienes trabajan en el IS? Hay por ahí dos que tres también. Entonces, como todos ustedes están en el ministerio o en el IS, me imagino que están al tanto de las guías clínicas que tiene el MINSAL en conjunto con el IS de pediatría y de recién nacido y de infecciones, etc. Y además, me imagino que están al tanto de un examen que se llama panel TORCH. ¿Quiénes de ustedes conocen el panel TORCH? Levanten la mano. En serio, no lo conocen, nunca lo han escuchado. ¿Quiénes de ustedes han indicado el panel TORCH en su día a día de trabajo? Yo sé que sí, porque yo he estado aquí en el hospital y yo veía cuando lo indicaban e indicábamos. Bueno, la plática de hoy tiene una finalidad. La plática de hoy tiene la finalidad de que ustedes sepan dónde está en estos momentos el panel TORCH en cuanto a que si se usa o no se usa y por qué. Ok. Vamos a ver la siguiente. Ok. Como antecedentes. Toxoplasma gondii, rubeola, cito, megalovirus y el virus del herpes simple tienen en común el hecho de que pueden causar infecciones congénitas que llevan a morbilidad y mortalidad neonatal. Entonces, hace más o menos 52 años, hace más de allá del medio siglo, es decir, por un poquito lo que yo tengo de años, vino el doctor Nahmias y en el 71 propuso esto, el acrónimo TORCH, que incluía a los cuatro patógenos antes referidos: Toxoplasma gondii, virus de rubeola, citomegalovirus y herpes. Y lo hizo con el fin de simplificar los procedimientos de diagnóstico en los recién nacidos gravemente enfermos e imponer una estructura más clara para en cuanto al diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Y desde entonces comenzó esa palabrita TORCH, la cual yo sé, estoy seguro que todos la han escuchado. Si se fijan, la O es chiquita. Doctor, ¿qué significa la O? La O. Toxo, dice el doctor. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien más? ¿No te decís? Otro, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que esa es el significado actual, pero cuando el doctor se ideó TORCH hace 52 años, la O era de toxoplasmosis, era la T y la O. Más adelante fue de TORCH, que se formó TORCH con todas las letras grandes y la O se le quitó a toxo y pasó a ser otros. Porque poquito a poco el panel ya no solo fue de las cuatro enfermedades, sino que fue de muchas más, como vamos a ver a continuación. Así que Doc tiene razón, la O es parte de toxoplasmosis. Y el artículo donde el doctor Nahmias en el 71 propuso el acrónimo TORCH es este pedacito de papel de dos párrafos.
en este pedacito de papel él propuso el acrónimo para que se investigara, se estudiara, se agruparan estas cuatro enfermedades que en aquellos tiempos eran las que aquejaban más a los recién nacidos. Acá abajo está la referencia para que la busquen en internet. Yo les voy a dejar con todo gusto todas las slides para que las vean y ocupen los artículos. Ok. Entonces, a raíz de la propuesta del doctor del acrónimo TORCH, surgió el panel TORCH. Y como ustedes ven aquí, la olla se hizo grande por otros. ¿Y qué es el panel TORCH? Es un panel de pruebas serológicas diseñado para detectar anticuerpos IgM, IO, IgG contra Toxoplasma gondii, virus de rubiola, citomegalovirus y virus del herpes simple. Eso es el panel TORCH. Sin embargo, desde entonces, dependiendo de cada país, aquí viene importante, dependiendo de cada país y la plata que tenga, y en teoría la epidemiología que tenga, pero más la plata, se han ido ampliando las enfermedades que van entrando en TORCH dentro de la letra otros. Sífilis, que es el más frecuente en todos los países, parvovirus B19, enterovirus, hepatitis B, varicela zoster, Zika y el VIH, entre otros. Pero recalco, entre otros, porque depende de cada país y la plata que maneje. Por ejemplo, si nos vamos a Arabia Saudita, donde ustedes solo con el nombre saben que tienen plata, miren lo que es el TORCH para ellos. O sea, no solamente son las cuatro enfermedades y otras dos o tres, sino que tienen Zika, varicela, todas las hepatitis, enterovirus, sida, parvovirus B19, toxo, estreptococos, cándida, enfermedad de Lyme, rubiola, citomegalovirus, herpes, toda enfermedad que se pueda pasar sexualmente. Para los médicos que ven a estos niños y embarazadas en Arabia Saudita, con todo esto cuenta. Y si ellos cuentan con todo esto, ¿con qué contamos nosotros? Así que aquí viene la pregunta. Acá no se ve la parte de arriba, por si me ayudan para que la gente de aquí vea la parte de arriba. Hay que bajar. Hay un poquito. Bueno, hemos visto que los de Arabia tienen 1000 enfermedades. En general, en El Salvador, ¿qué pruebas contiene el panel TORCH actualmente? Se las acabo de decir, ¿me las puede permitir? Contigo, porque saben que estamos cerca. Toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes. Falta uno. Dijo que el panel TORCH en El Salvador tiene toxoplasma, tiene rubeola, tiene cito, herpes y... Ok, entonces el doctor dice que aquí en el país el panel TORCH tiene toxoplasma, tiene rubeola, tiene citomegalovirus, tiene virus de herpes simple y tiene sífilis. ¿Alguien de la sala está en desacuerdo con el doctor? ¿O estamos todos de acuerdo en que el panel TORCH en El Salvador contiene estas 5 enfermedades? Por lo menos en San Juan, con la herpes
en algún niño o visto en algún estudiante pruebas torch. Sí. Y cuando viste eso, ¿en qué enfermedad pensaste? Entonces, bueno, que no están de acuerdo con herpes. Perfecto. Ok, entonces él dice que para él el panel torch en el país no tiene herpes y ella dice que está de acuerdo con el compañero que tiene todos. Ahora vamos a ver qué contiene el panel torch en El Salvador. Respuesta. ¿Y saben por qué? En El Salvador, queridos compañeros, no existe el panel torch, sino que lo que hacen en los laboratorios locales y en el Laboratorio Nacional de Referencia es que cuando les pedimos panel torch, porque así como nos han enseñado, mírate torch, hágate torch, porque sea chiquito, porque sea amarillo, porque sea cabezón, o porque sea chiquita. Es decir, hágate torch, así lo enseñaron a mí y a todos ustedes. Y dejamos panel torch. Ah, pues lo que hacen en los laboratorios locales y en el Laboratorio Nacional de Referencia es que cuando le llega la petición de torch, es que hacen cada prueba por separado y la responden en una sola papeleta. Pero no existe panel torch como en otros países, en donde es una sola prueba que contiene todos los reactivos para hacer diagnóstico de todas las enfermedades. No contamos con eso aquí. Y es bueno que ustedes lo sepan. Aquí no hay panel torch en el país. Aquí hacen las pruebas por separado. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno porque así es como se debe de hacer. Y es malo porque nosotros no lo sabíamos e indicábamos para el torch. Ahora, las guías clínicas para la atención hospitalaria del neonato, las que están activas son las del Ministerio de 2011. Las nuevas están en construcción en este momento y se van a publicar en teoría antes que termine el año. Esperemos que sea así. Bueno, pues resulta que las guías clínicas tienen un capítulo o sección acerca de las infecciones congénitas y envuelve a las cinco enfermedades: toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Dentro de estas guías clínicas, dentro de cada capítulo para cada enfermedad, está la prueba torch mencionada en las guías clínicas. Porque si tomamos en cuenta que ustedes trabajan en el Ministerio del Seguro con neonatos, tienen que ver estas guías para trabajar con ellos, porque en base a estas guías les piden la justicia. Entonces, son las guías clínicas con las que tienen que trabajar y las deben conocer. Por ende, la pregunta: ¿en los capítulos que corresponden a las cinco enfermedades está la prueba torch? Y por eso es que la dejamos. Porque yo me acuerdo que yo la dejaba. Al igual que mis compañeros, mis residentes, mis estudiantes. Pues bien, resulta que en la guía clínica 2011 del Ministerio, en los cinco capítulos de las enfermedades estas, el acrónimo TORCH se menciona este número de veces. Entonces, aquí donde me entra a mí la duda: si en las guías clínicas de neonatos del 2011 no existe la indicación que diga hagan el panel torch, porque entonces nosotros lo hacíamos cuando sospechábamos toxo o rubiola o cito o herpes o sífilis? Porque yo lo tengo aquí en la cabeza, incluso yo le indicaba, pues. Pero es bueno que todos sepan esto, que en las guías clínicas el panel torch o el acrónimo torch ni siquiera aparece en ninguna de las cinco enfermedades. Eso hace que las guías clínicas estén bien, después de que vean qué es lo que pasa con el panel torch a nivel del mundo. Pero las guías clínicas no se escapan del todo. Uy, ¿qué pasó? Se fue.
Nosotros estamos esperando a ver si enciende del otro lado. Entonces, como les decía, las guías clínicas en ese sentido están bien porque desde 2011 van de acorde a lo que en el mundo se sabe sobre el panel TORCH, pero las guías clínicas no se escapan del todo porque el acrónimo TORCH con la S de sífilis aparece 8 veces en las guías clínicas, solo que aparece en capítulos que no nos esperábamos. Aparece en el capítulo de conclusión neonatal donde pone estudie de TORCH, hagan el panel de TORCH. Aparece en el capítulo de anemia en el recién nacido donde dice puede ser una causa de anemia, hagan el TORCH. Y aparece en alteraciones plaquetarias. Sale 8 veces en toda la guía, que es así de chola, y sale esas 8 veces en esos 3 capítulos. En los capítulos de infecciones congénitas, TORCH no aparece, y eso va de la mano con lo que se conoce de la prueba hoy en día a nivel mundial. Y esa es la razón de mi presencia aquí, el que ustedes estén al tanto de dónde la prueba está al momento a nivel mundial, si se usa, o, perdón, si se debe utilizar o no. Hablando de eso, hace, digamos, el año pasado, el ministerio nos pidió nuestra opinión como Instituto Nacional de Salud, específicamente la unidad de investigación donde su servidor está, para ver si compraban la prueba TORCH. Y después de hacer la revisión a lo largo de todo el mundo, vimos pues que la prueba TORCH definitivamente ya no se debe de utilizar. Eso fue lo que se le respondió, y tengo entendido que por eso no la compraron. Y muchos pediatras y neonatólogos se enojaron. Pues le digo porque sé, porque son amigos míos y me lo expresaron. Pero ahorita a ver por qué. Ok, hablemos entonces del panel TORCH. Las preguntas básicas son las siguientes. ¿Su uso es válido como tamizaje para el diagnóstico de infecciones congénitas en embarazadas asintomáticas o sin antecedentes de riesgo? ¿Su uso es válido como tamizaje para el diagnóstico de infecciones congénitas en recién nacidos asintomáticos o nacidos de embarazadas sin antecedentes de riesgo? Bueno, la evidencia muestra que el panel de pruebas TORCH, que sí existe en otros países como tal, donde una sola prueba tiene las 5 o 6 enfermedades o más. La evidencia muestra que el panel como tamizaje de infección congénita no es necesario ni costo efectivo, tanto en embarazadas asintomáticas o sin antecedentes de riesgo, como en neonatos asintomáticos o nacidos de madres sin antecedentes de riesgo, por 2 razones. La primera razón es la baja prevalencia global de infecciones congénitas, que es del 0 al 2%, excepto la causada por el CMV, cuya prevalencia oscila del 0.6 al 14%, dependiendo del país o la región que reporta. O sea que la primera razón por la que el panel TORCH no está bien, no es necesario ni costo efectivo, es porque las infecciones congénitas tiene una prevalencia global sumamente baja, excepto el CMV. Entonces, ustedes van a indicar y van a hacer un montón de paneles TORCH que les van a salir negativos, y eso implica plata y esfuerzo y pinchar al niño sin necesidad. Acuérdense que estamos hablando de
del niño, ¿verdad? Y del parásito. En los países industrializados, donde la cero prevalencia de la mamá de CMV es relativamente baja, la prevalencia de infección congénita anda entre 0.6 a 0.7%, pero puede llegar en otros países al 14%. Esto es alto. En países en desarrollo, con poblaciones altamente cero positivas, las tasas reportadas pueden ser más altas que esto. O sea que en teoría en nuestro país el CMV es alto. Esta tablita es bien interesante porque lo que nos está diciendo es el microorganismo y su incidencia o prevalencia global. En el caso del Toxoplasma gondii, se detecta o se ve, se diagnostica en 1.5 por cada 1000 recién nacidos vivos. En el caso de sífilis, ni 1 por cada 1000 nacidos vivos. O sea que tienen que hacer 1000 pruebas para que le salga uno positivo. No vale la pena. En el caso de la rubeola, ya se radicó de las Américas en el 2015 oficialmente, aunque después hubo 8 casos, el último siendo detectado en Brasil en el 2018. Así que, ya para qué pues, si ya no hay. El sitio de galovirus, aquí ya cambia el asunto porque hay un 14%, aquí sí vale la pena, pero como prueba individual, no como panel. Acuérdense que yo estoy hablando en contra del panel, no de las pruebas individuales. Y el herpesvirus de 0.1 por 1000, o sea que hay que hacer 10.000 pruebas para que un herpes le salga positivo. Y la razón 2 por la cual el panel TORCH no se debe utilizar y se usa aquí en el país es porque porque las enfermedades para las cuales está hecho el panel TORCH tienen un abordaje diagnóstico específico y complejo cada una de ellas. Toxoplasmosis, por ejemplo, que hay que hacerle IgM después del 5º día, hay que hacerle IgG, y si la M está positiva hay que proceder con el manejo, si la M está bien se ve la G, y después hay que repetirle en 4 semanas a ver si ha aumentado 4 veces, y después todo el año tiene que seguir en control. Todo eso no se ve en una prueba de panel TORCH. O el herpes, por ejemplo, que hay que tomar muestras de cultivo por todos lados, etc. Ok, sigamos. Su uso es válido para el diagnóstico de infecciones congénitas en embarazadas sintomáticas o con antecedentes de riesgo. Aquí acá no, porque son sintomáticas, y lo mismo con el neonato. Su uso es válido en el neonato sintomático o con madres con antecedentes de riesgo. Desde la década de los 80s y 90s, la evidencia muestra que el panel TORCH no se recomienda para diagnosticar o descartar infección congénita, ni en embarazadas sintomáticas o con antecedentes de riesgo, así como en neonatos sintomáticos o nacidos de madres con antecedentes de riesgo. ¿Por qué? Porque el panel incluye pruebas específicas solo para estas enfermedades y deja por fuera otras enfermedades que podrían ser la causa de la enfermedad del chico. Y aunque se le agreguen pruebas a los panel TORCH, siempre se van a omitir enfermedades o infecciones congénitas emergentes y reemergentes. O sea, es la de nunca terminar. Entonces, si hasta este momento yo he dicho qué es lo que no hay que hacer, es decir, no hay que usar panel TORCH, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se debe de hacer con respecto al diagnóstico de infección congénita, infecciones congénitas, es lo siguiente. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico correcto entonces? Al existir una sospecha clínica de una infección durante el embarazo o antecedente de la madre que sugiera esta infección, lo óptimo es realizar su diagnóstico en la etapa prenatal. O sea que las infecciones congénitas en realidad deberían de ser diagnosticadas en el embarazo, porque si no, la papa caliente ya nos cae a nosotros y el chico con el daño en donde sea ya nos cae a nosotros. Lo anterior con el fin de prevenir complicaciones obstétricas y lo que acabo de mencionar en cuanto al recién nacido.
Las pruebas deben seleccionarse tomando en cuenta las manifestaciones clínicas del neonato, la historia de la madre en cuanto a enfermedades, vacunas, viajes, prácticas sexuales y epidemiología local. El efectuar el panel sin considerar cada una de estas se considera inadecuado y debe ser reemplazado por pruebas precisas para patógenos específicos en circunstancias bien definidas. En resumen, hoy en día el panel TOUCH a nivel mundial está en desuso porque no es costo efectivo. Lo que se debe de hacer es tener un conocimiento sólido del cuadro clínico de cada enfermedad, sospecharla y dejar los exámenes específicos para esa enfermedad. Como conclusiones, solo cuánto tiempo. En países con baja prevalencia de las infecciones congénitas que se diagnostican por el panel TORCH, la detección sistemática de las mismas no parece justificada ni costo efectiva, con excepción del CMV, para la cual hay que hacer pruebas CMV. Sin embargo, para establecer cuál es la mejor estrategia en el país, el primer paso a tomar es determinar la prevalencia de las infecciones congénitas en el país. La evidencia actual sustenta que las infecciones congénitas se diagnostican evaluando individualmente a cada neonato, indicando exámenes precisos para patógenos específicos, según sea el caso, siendo el diagnóstico prenatal de estas infecciones más importante que el postnatal, evitando así complicaciones durante el embarazo y la subsecuente mortalidad neonatal. Entonces, dos mensajes. Uno, las infecciones congénitas es mejor diagnosticarlas durante el embarazo, no ya con el niño en mano. Y dos, el panel TORCH no es costo efectivo. Tienen que indicar las pruebas específicas para cada enfermedad según su sospecha clínica. Muchas gracias. Buenas tardes.